Hola, ya estamos con vos, con ustedes, con la canción popular de nuestro país por el 11 TV. Salta es una canción, esta propuesta de casi una hora del reencuentro con la identidad del canto. Déjennos acompañarlos, tenemos una propuesta muy linda. Llega Lourdes Joaquina con Américo Corbalán, un dúo hermoso de papá e hija que llegan desde Güemes. Salud Güemes, que tiene tantos buenos cantores. Vamos a estar con un cantor serrillano, con Daniel Ceballos, él, su guitarra y la intimidad de un repertorio intenso, corazón adentro. Vamos a tenerlo nosotros aquí para compartir con él este programa. Y Diego Loza, que también tiene una estética muy linda, además en un repertorio entre lo clásico y lo nuevo muy disfrutable. Vamos a comenzar con Diego Loza, a disfrutarlo. Y elige para cantarles así de primer tema a todos ustedes un zambón, la compañera de Oscar Valles, Diego Loza, y bienvenidos a Salta, es una canción. Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar.
pensar. Cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Que cambiar mañana.
acompaña solito, está como él quiere, caminando va, mascullando su destino, hasta se pelea con la soledad. Déjenlo que siga cantando, si en la luna llena lo vino a escuchar. Déjenlo que siga bailando, que así machadito se sabe llevar. Déjenlo que llore por ella, por la cárcel negra de su corazón. Déjenlo llorar. Todo cambia, cuánto te amo, el borrachito allí, Daniel Toro, Julio Nunhauser, un clásico de la música casi ya de Latinoamérica, abierta al canto, y la compañera de Oscar Valles con el querido Diego Loza, además estrenando video que lo hemos visto en las redes. Diego, querido, qué bueno que hayas venido a visitarnos con tu canto. Hola Oscar, muchas gracias, el gusto es mío de estar nuevamente en este programa, un placer. Justo esta semana estábamos pasando tu compañera en radio, la versión tuya. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que, bueno, como estamos un poquito inactivos, digo, ajá, bueno, vamos a dedicarnos a hacer videoclip, que es claro, lo que hoy en día suma, ¿no? Sí. Es el otro gran escenario, ¿no? Que así hay que poblar. Es. Como una manera de mostrar por ahí los temas del disco que no fueron los cortes principales, entonces claro, la idea es largar hasta fin de año 2 o 3 videos más para culminar con este trabajo que te lo había mostrado la última vez que vinimos, lo estábamos recién grabadito y acá, bueno, te dejo acá como obsequio la versión final. Qué bueno que está, Diego Loza. Quisiera volver a ti, qué lindo título. Y además está muy bueno el arte de placa. Tiene buena letra, se lo puede leer, está con autor y compositor. Está bueno, está lindo, porque a veces digo, a pesar de que ahora ya el soporte físico, pocos lo están estilando, pero es un gran regalo el disco. Has hecho bien en tener el soporte físico. Sí, digamos, la verdad que por ahí grabar y no tenerlo físicamente como que sí, medio raro hoy en día, ¿no? Es como, pero que no te tengo. A los que nos gusta al menos coleccionar discos, sí, digamos, es como que es muy lindo tenerlos. En el recuerdo, en sobre todo, sí. Pero totalmente. Diego, bueno, entonces te planteas a futuro ir construyendo los singles para las redes. Sí, como te digo, ya sacamos el disco, sacamos un par de videos, 2 o 3 videos de los cortes principales, y ahora la idea es hacer lo que más se pueda, ¿no? De, claro, no sé si de todo el disco, pero hasta fin de año hacer 2 videitos más por lo menos, para el año que viene ya proyectar un nuevo material. Bueno, vamos a estar ahí siguiéndote en las redes. ¿Te encontramos cómo en el escenario virtual? Y en las redes me encuentran como Diego Loza Folclore. Ahí para todas las redes van a encontrarme con ese nombre y ahí está todo el material disponible. Gracias, Diego, querido. Sí, no, gracias a vos, Oscar, y bueno, espero que nos veamos pronto. Un placer como siempre. Qué lindo escucharlo a Diego Loza. Nos vamos a la pausa de Salta es una canción. Ya regresamos con más de la música popular de nuestro país. Salta es una canción.
Continuamos en Salta, es una canción compartiendo el canto nuestro, el de toda la provincia, increíble, tenemos una Salta que nos va entregando los escenarios, intérpretes, poetas, creadores del canto nuestro desde cada pueblo, paraje o ciudad de la provincianía. De Güemes llegan ellos, padre e hija, él con una historia hermosa en la música de este lugar tan emblemático que tiene todo ese valle donde pertenece Güemes y donde pertenece Américo Corbalán. Él ha traído a su hija para que Lourdes Joaquina también vaya en la escena del canto formándose a la par de la guitarra de su padre. Aquí están juntos Américo Corbalán y Lourdes Joaquina al Jardín de la República. Creyendo en ti.
conmigo, solo vivo pesadillas. Ese cariño que te regalé, me lo devuelves. Ya te olvidó. Pero
Mensaje de Chacarera, ¿qué pasó? Qué lindo escuchar este tipo de repertorio, querido Américo, bienvenido. Hola. Hola Oscar, ¿cómo estás? La verdad, un gustazo estar nuevamente y volver a encontrarnos con vos, con los changos. Claro. Claro, con Pedro, con Darío, hace tiempo que no nos veíamos, nos volvemos a encontrar. Qué lindo que vengas y que estés siempre en el ruedo. Te seguimos muy de cerca, porque sos muy activo en las redes, con todo lo que vas subiendo, con tu programa, que tenemos entendido, sí, estás ahí en los medios. Con Lourdes hacemos apología cultural. Qué lindo que los lo días haga. Sábados sale por Aztec, por la red Aztec. Ajá. Para Salta y Jujuy sale también. Qué lindo que sí, lo no haga. No podemos decir competencia con semejante carrera que tiene acá el señor. En absoluto. Nosotros lo hacemos para darle todos publicidad. Sumamos, todos estamos en el mismo camino. Sí, claro. Mientras más haya gente haciendo esto que tanto queremos, que es defender la identidad a través del canto, bienvenido sea, nos hace falta más gente todavía. Así que qué bueno, Lourdes, Joaquina, qué lindo conocerte. Gracias, igualmente. Bueno. Sí, bueno, nos pueden ver por el programa, también nos ven. Ajá. En las redes. Qué lindo. Y bueno, espero que les haya gustado todo lo que hicimos. Nos encantó muchísimo. ¿Cómo se llevan en la distancia generacional entre padre e hija en torno a buscar un repertorio de cuántos años tenés? Perdón, Lourdes Joaquina, que te lo pregunte. No, ¿cuántos tranquilo. Años tenés? Yo tengo 21 años. Bueno, Lourdes Joaquina es dentro de todo una generación que dentro de los Z en adelante. Sí. Es decir, ella ya es una joven virtual en la formación de la estética cultural, no solamente de la salteña, sino argentina y mundial. Y vos sos un hombre analógico que venís del disco, del cuadernito con las letras. Claro, del cassette y así. Del cassette, de todo eso. ¿Cómo se llevan a la hora de definir un repertorio padre e hija o músico de una determinada edad y cantora de otra edad? ¿Cómo se llevan en eso, Lourdes? Y nos llevamos bien, la verdad que nos entendemos bastante bien, tenemos gustos parecidos por obvias razones. Claro, me claro. Me crié con él, obviamente. Y bueno, la verdad que está buena la diferencia de edad,
porque por ahí él me recomienda cosas que yo la verdad no había pensado y, uh-huh. y viceversa. Y vos le das una pincelada de juventud. Claro, sí. Una estética distinta. Américo, ¿cómo vivís eso con tu niña? Es la verdad que yo siempre lo vi, aprovecho este programa. Ajá. Yo lo vi desde un principio porque esto nació, no nació porque le metí en la cabeza Cantemos, ¿no? Claro, claro. Sino que siempre le invitaba, recordás que siempre andaba tocando, fuimos a tantos lugares uh-huh. juntos. Es cierto. Y Lourdes un día, ya a los 14 años creo. 13. Bueno, 13, Joaquina dijo, papá, yo quiero cantar con vos, quiero estar en la banda. Y bueno, yo era músico de medio mundo, entonces en ese sí. momento se cortó la carrera del músico y empecé a poner pero al resto de la gente y no me comprometí con nadie, solamente con ella. Qué lindo. Así que estamos siguiendo este camino que está bueno porque hay mucha gente que se suma, que nos apoya. Y la diferencia generacional es muy importante porque ella tiene un objetivo, una uh-huh. visión diferente a la mía, entonces nos complementamos mucho. E incluso en la música se nota eso, se nota hasta el cambio de generación cuando hacemos las interpretaciones de las obras, ¿no? Qué bueno, lo hemos percibido. Y han sido muy amables en venir a mostrarlo acá con nosotros en Salta es una canción. Gracias, Américo, gracias, Lourdes Joaquina. Que sea con éxito, bueno, todo lo que hacen. No, muchas gracias a ustedes. Obviamente, tenemos que hacer propaganda de lo nuestro. Hagan la propaganda. Muy importante. Sí. Primero, agradecer a las familias, a toda la gente del departamento de Güemes, de la provincia de Salta y de Jujuy que nos apoya a través de todos los medios, en Santiago del Estero, Tucumán, que nos sigue mucho la gente ahí también. Así que gracias. En Córdoba tenemos mucho apoyo y en Buenos Aires. Que tenemos un adelanto acá. Primicia para Salta es una canción. Contame, Lourdes Joaquina. Y tenemos un video grabado en Puerto Madero que ajá. va a salir pronto de ¿Y qué pasó? Del tema que cantamos hoy. Qué lindo. Bueno, qué lindo lugar que tiene la Argentina sí. allí. Fuimos así nosotros y le gustó lo que hicimos y salió alguien que dijo, yo pago el video de ese tema. Qué bueno, y listo. Qué éxito. Y así también tenemos en las plataformas digitales, tenemos nuestro álbum. Sí, tenemos un álbum que se llama Epifanía Sachera, ajá. como el evento que hacemos todos los años. Y tenemos sencillos, así que pueden ir a escucharnos a Spotify, Apple Music, Amazon. ¿Cómo los encontramos ahí? Lourdes Joaquina y Américo Corbalán. Y Américo, así en ese orden. Sí. ¿Sí? Bueno, sí, y tenemos, vamos a buscarlos. Tenemos también el uh-huh. algo que cuesta mucho, que nos cuesta mucho a todos. Ajá. Tenemos el canal oficial Artista, también el canal que tiene el nombre con la corcheita ahí al costado. Ajá. Lo YouTube. Tenemos en YouTube. En YouTube, para sí. que se suscriban. ¿Cómo se llama? Lourdes Joaquina y Américo Corbalán. Así eso es en YouTube. Todas para las plataformas. En todos lados. Lourdes Joaquina y Américo Corbalán. Para hacerla simple, vos escribís Lourdes ajá. y Américo. Y sale. Y sale. Vos buscás en Google y sale todo ahí, directamente. Perfecto. Han sido muy amables en venir a visitarnos. América, un placer de verte y de conocer a tu joven hija cantora. Gracias, Lourdes Joaquina. Bien, gracias, Oscar, gracias. De parte de Lourdes, Américo y Joaquín. Gracias. Han sido muy amables. Nos vamos a la pausa de Salta es una canción. Ya regresamos con más de la música popular de nuestro país. Y continuamos en Salta es una canción, después de dos bloques muy lindos, con Lourdes Joaquina, Américo Corbalán, con Diego Loza, y ahora, en lo prometido, los trovadores de la canción, de las ciudades, de los pueblos, de cada región. El hombre que con su guitarra, o la mujer con su guitarra, plantados en la escena del canto. Eso es lo que hace este serrillano que viene hoy a cantar para ustedes. Se llama Daniel Ceballos. Para nosotros un placer tenerlo y disfrutarlo. Él comienza su canto en Salta es una canción con un clásico Anocheciendo Zambas de Waldo Belloso y Aníbal Cufré, Daniel Ceballos. Música.
se duerman las flores recostándose en sus tallos. ¿Qué pena tendrá mi pena si tú no estás a mi lado? ¿Qué pena tendrá mi pena si tú no estás a mi lado? ¿Qué llanto tendrán las flores al ir cayendo la tarde si no te ven en mis brazos y te imaginan distante? Si no te ven en mis brazos y te imaginan distante, no te vayas, te lo ruego. Quiero tu pelo, tus manos, el arroyo de mi sangre te está buscando, buscando. El arroyo de mi sangre te está buscando, buscando. Los sueños que tú me diste se están volviendo palomas y este río de mi cuerpo se va enredando en las sombras y este río de mi cuerpo se va enredando en las sombras. Una ansia de flores nuevas forman tu nombre y el mío. Por ser mujer sos la tierra y yo por hombre soy río. Por ser mujer sos la tierra y yo por hombre soy río. No te vayas, te lo ruego. Quiero tu pelo, tus manos y el arroyo de mi sangre te está buscando, buscando. El arroyo de mi sangre te está buscando, buscando. Te vi llegar ausente y gris, sentimental, y en tu perfil la soledad. Venías de un amor, huías de un error, traías la ilusión herida. Yo abrí de par en par mi vida hasta que un buen día te animaste a entrar. Te oí decir que esto de amar es algo así como jugar, como elegir. Tus ganas de creer traías el amor, dolía bajo de tu piel. La magia de sentirte viva me aferró a tu vida. Te sentí mujer y después te amé. Te di mi amor, mis lágrimas, mi fe. Cenizas de un amor traías. Cerré tus heridas, tu dolor curé. Cenizas de un amor, cenizas que arden en mi vida, lejos de tu piel. Thank you.
existe en mí como una luz primaveral al resplandor de un ideal. Necesidad de dar tenías, yo te abrí mi vida, te propuse ser. Soñabas con un nuevo día y eran tus pupilas el amanecer. Te vi soñar, te vi reír, te vi llorar y compartir tu intimidad. Tu frágil desnudez sabía a fruta prohibida a primera vez. Tus lágrimas en carne viva del amor caían conmoviéndome, y después te amé, te di mi amor, mis lágrimas, mi fe. Cenizas de mi amor traías sobre tus heridas, tu dolor curé. Cenizas de un amor, cenizas que arden en mi vida, lejos de tu piel, tu piel, tu piel. Anocheciendo zambas y cenizas, allí la presencia de Jorge Mlikota. Y me permite una pausa, enseguida charlo con Daniel Ceballos. Silvia Pacheco, cuando nombraba la zamba acá, Ceniza de Jorge Mlikota, recordaba Ceniza de tu amor, de Bazán, que popularizó también la voz de Silvia Pacheco. Silvia Pacheco ha fallecido la semana pasada, y para los que difundimos la canción popular argentina hecha por mujeres, Silvia era una permanente convocada a nuestras audiciones de radio. Haya un saludo a todos los catamarqueños por la enorme pérdida que significa la partida, solo física, de la querida Silvia Pacheco. Recién escuchábamos Ceniza con el querido Daniel, y un placer de saludarlo. Hola Daniel, bueno, qué lindo verte y escucharte. Y Oscar, querido, la vida nos ha llevado por distintos caminos, pero siempre nos encontramos en algún recodo, ¿no? Aquellos años de Cosquín, otros años en la radio, y bueno, la vida nos brinda esta posibilidad. Y vos nombrabas recién a dos grandes, ¿no? Jorge Mlikota, un gran amigo al que reencontré gracias a vos. Y Silvia Pacheco, con quien tuve la suerte de compartir distintos escenarios en Buenos Aires. Esta catamarqueña que tocaba la guitarra y muchos decían, che, pero qué fuerza que tiene, y una voz preciosa, ¿no? Me dio mucha tristeza. Un canto profundo, hermoso, realmente el canto de Silvia Pacheco. Creo que muchos festivales y organizaciones se van a arrepentir de no haberla tenido. Bueno, nosotros nos hemos quedado con la gana de traerla aquí a Salta. ¿Cómo está tu historia con la música, querido Daniel? Mirá, gracias a Dios he conseguido, la vida me ha brindado una representante que me empuja permanentemente, me alienta, me escucha y bueno, produciendo muchas canciones. Y te cuento que hace poco tiempo estuvimos en Playa del Carmen, México. Regresamos, estuvimos haciendo una semanita más o menos en Brasil. Y si Dios quiere, entre el mes de septiembre y octubre más o menos, nos vamos al viejo mundo, a España, a ver, a llevar la copla. Y tantos fueron antes, ¿no? Y bueno, esta vez me ha tocado el turno a mí. Gracias a la dedicación, a los contactos, al quehacer de esta señora Elida, que me brinda su apoyo permanentemente. ¿Cómo se llama tu manager? Elida. Elida. Bueno, un saludo para ella entonces, que nos ha acercado tu canto y tu voz, que vamos a seguir disfrutando. Aquí está en Salta, es una canción, Daniel Ceballos. Mi querido hermano de la vida y el canto, Daniel Toro, que nos dejó hace tiempo, le compuse esta canción, la cual titulé Sin decir adiós. Thank you.
silencio la tarde, ausencias de tu canción, las noches heridas de luna te buscan en mi diapasón. Llora en silencio la tarde, ay nombrador, nombrador, nombrador. La luna desconsolada se acunó en tu corazón, embudeció tu guitarra, te has marchado junto al sol. Tu pueblo llora de pena, ay nombrador, nombrador, nombrador. De pronto un acorde de sueños me trajo al alba tu voz, principito de mi infancia, Daniel Toro de Sidor. Y esta tristeza de mi alma no puede decirte adiós. ¡Ay, nombrador! ¡Nombrador! ¡Nombrador! Ya llega la madrugada, viene a mí tu canción, me voy andando la noche con tu luna en mi voz. Tu madrecita te espera, ay hermano, hermano nombrador. De pronto un acorde de sueño me trajo al alba tu voz, principito de mi infancia, Daniel Toro de Sidor. Y esta, la pena de mi alma, no puede decirte adiós. Canción en tiempo de Chaya, dedicada a mi pueblo, a mis sueños, a mi infancia, cuyo título es Sueño con regresar, especialmente dedicada a mi hermano Esteban. Sueño con regresar, dorado tiempo de amar, cerrillos al carnaval, tu pueblo sale a fiestear, ver a mi tata tomarse un vino y a mi viejita riendo conmigo. Quiero volver, quiero volver a ese ayer. Si vuelvo quiero encontrar amigos pa' guitarrear, cerrillos para cantar, las coplas del verbo amar. Aquellos changos desde el olvido traen los recuerdos de amores idos. Quiero volver, quiero volver a ese ayer. La noche vino a mis sueños con su color serenata, y en su alborada sin tiempo, de aquellos tiempos me hablaba. Mi hermano el pato cantaba junto a la niña bonita, de los ojos de mar en el fondo de la casa. Esteban lo escuchó entonar su samba de la amistad. Mi madre viene a cantar en un lucero de pan,
y en aquel patio de copla y verso canta mi padre con voz de cielo. Quiero volver, quiero volver a ese ayer. Mi vino se acaba ya en la alforja del carnaval. Va mi pena en silencio, añorando su despenar por la memoria del tiempo lejos que a mi guitarra le pone versos. Quiero volver, quiero volver a ese ayer. Sin decir adiós y sueño con regresar, termina Daniel con una obra suya. Y así nosotros también casi arribando al final del programa, querido Daniel. Bueno, qué lindo escucharte. La verdad, un placer, tu voz y tu guitarra. Muchas gracias, Oscar. Y vos has nombrado algo que me ha tocado el alma, esa canción Sin Decir Adiós. Bueno, yo tuve una hermandad con Daniel Toro, no en su época de oro, sino cuando ya regresó a Salta después de su problema de salud. Y compartimos muchos años y muchas lunas en Cosquín y anduvimos recorriendo parte del país. Y de pronto me enteré yo por Claudio, por su hijo, que estaba muy grave y bueno, y no se lo podía ver. Y bueno, y a los dos o tres días falleció. Y me conmovió profundamente. Y inmediatamente, te digo que yendo para las cuestiones estas, para el velorio, me nació esta canción. Qué linda, muy linda está la canción. Homenaje merecido, como lo será siempre, Daniel, de por vida, al gran nombrador. Daniel, ha sido muy amable. ¿Te encontramos en las redes? ¿Estás subiendo material? ¿Estás subiendo tu canto? Sí, estoy en todas las redes y en mi canal personal de YouTube. Ajá. Y bueno, y te cuento que me ha tocado la suerte también de grabar con los grandes, ¿no? Lito Nieva, mi gran maestro. Colacho Brizuela, quien tocó con Mercedes tantos años. Claro. El querido Daniel Ríos acá. Y llevamos ya grabado 8 CD, eran antes, o discos. Claro, claro. No sé claro. Cómo se llaman ahora, ¿viste? No, siguen siendo discos. Nada más que ahora se sube de tema en tema así es. Las redes. Bueno, ha sido un placer escucharte. Gracias, Daniel. Que sea con éxito tus viajes con tu canto. Sí, gracias. Muchas gracias, Oscar. Y saludo a la teleaudiencia. Gracias, ¿eh? La verdad, qué lindo programa. Hoy con Lourdes Joaquina, con Américo Corbalán, Diego Loza y el querido Daniel Ceballos. Y nos tenemos que ir. Hoy, una vez más, hemos estado desde esta productora Capricornio para el 11 TV realizando Saltes una canción. Nos vamos, nos distancia una semana hasta el próximo sábado a las 14 por el 11 TV con Salta es una canción. Chau, gracias.